son mis personajes, son mis hijos, son parte de mí, nacen en mi corazón, nacen en mi cerebro, vienen a buscarme, yo les doy vida y ellos después están ahí en papel. Cuando yo era pequeña, mi papá murió cuando yo tenía 1 año y yo era hija de una hija única, entonces yo era una niña muy sola. Vivía en la casa de mis abuelitos y bueno, mi mamá me leía muchísimo, mi abuelito me contaba cuentos. Esto despertó en mí una gran curiosidad por la literatura. Yo aprendí a leer antes de llegar al colegio. Yo jugaba en un columpio que me hizo mi abuelito, que colgaba de un árbol. Al lado había una enredadera de taxo. Ahí vivían unas arañas, que en esa época había aquí en Quito unas arañas chiquiticas amarillas. Y como yo no tengo miedo, pues, ni a arañas, ni a insectos, ni a nada, les hacía caminar así por mis brazos. Y con el sol parecían doradas. Entonces yo decía que yo vivía en el jardín de las arañas doradas. Y ahí comencé a inventarme historias. Durante años se creyó que en el Ecuador se debía escribir solo para adultos porque eso era lo importante. Y con este boom de autores ecuatorianos y la importancia que ellos tienen en este medio, es natural de maneja un papel protagónico en esto. Ella hace una trayectoria tan profunda y tan grande en este tema. Cuando yo era chiquita, los libros de Emilio Salgari se leía mucho. Bueno, por lo menos a mí me leía mi mamá, Emilio Salgari. Entonces son libros llenos de aventura. El Corsario Negro, La hija del Corsario Rojo. Y bueno, a mí lo que más me gustaba eran los libros de aventura. Y yo nunca soñé, desde mi columpio, jamás soñé en ser una princesa o en ser una reina. Yo soñé en ser la reina de los piratas. Y por eso mi literatura tiene mucha aventura y tiene mucho misterio, porque lo que más me gusta es eso. Entonces ella durante estos años, ella tiene una trayectoria muy larga, Iturralde, inicia con un primer bloque, digamos, de historias y de cuentos enfocados más hacia los niños pequeños, donde también hace una hilación y van a historias fantásticas. De mucha fantasía y con eso empieza la literatura infantil para luego incursionar más bien en una novela étnica y multicultural que, bueno, yo pienso que desborda toda la imaginación. He tenido experiencias muy lindas mientras escribo mis libros y siempre, bueno, será que me sumerjo tanto en el tema. Pero, por ejemplo, cuando estaba escribiendo, antes de escribir el libro en homenaje a los Saraguro, que se llama Caminantes del Sol, estábamos haciendo camping con mi familia, con mi esposo y con mis niños, y sin carpa. Y de repente yo tuve este sueño que veía caminar por las nubes, era una noche de luna llena, un grupo de personas que eran los Saraguro, y adelante un hombre que estaba tocando un churo, un pututo. Así se llama. Entonces, a la mañana siguiente yo le dije a mi marido, ya sé, el próximo libro va a ser en homenaje a los Saraguro. Empecé las investigaciones, bueno, me fui a Saraguro muchas veces, regresé y de repente me recomiendan leer un libro que trataba justamente sobre los incas y abro la página sin saber dónde estaba. Y justamente ahí estaba el dibujo de un hombre que estaba tocando el pututo. Sí, ahí estaba. Era un unicornio todo azul, a excepción del color plateado de su cuerno y cascos, en distintos tonos de azul. La crin, azul florero de la abuela. El rostro y el lomo, azul cielo. Y las patas, celeste pijama. En ese momento Livia no pudo ver el color de la cola, pero más tarde averiguaría que tenía el mismo tono azul de su crin.
Es una realidad muy dura la de los niños de la calle. No solamente sucede aquí en el Ecuador. En Latinoamérica hay 1 millón de niños en la calle. Hay en otras partes del mundo también. Cuando yo escribí este libro, lo hice para volverlos visibles a los niños de la calle, porque ya nos acostumbramos, ya no los vemos. Y cuando uno no conoce un problema, no encuentra solución. Yedo nos regala obras fantásticas, entre esas, por ejemplo, Lágrimas de Ángeles, que en Colombia fue más vendida que Gabriel García Márquez. Entonces, una obra que tiene un valor incalculable, no solo por lo que, por el valor y el reconocimiento que ha recibido de galardones y premios fuera del país, sino por el valor que le dan los chicos, los lectores, que es lo que más debe cautivar al autor, ¿no? Cuando la Reina Luna nos llamó, su voz tenía un tono distinto, como si hablara dentro del agua, y al verla, me pareció que en vez de caminar, flotaba. Traté de decírselo a Mari, pero salieron burbujas de mi boca. ¡Estábamos debajo del agua! Fue así que cuando quise patalear con mis piernas, descubrí que tenía cola de pez, al igual que Mari. Nos habíamos convertido en sirenas con mochilas. En lo que yo puedo decir, en mi experiencia de haber escrito los libros en homenaje a la etnia Saraguro y a la etnia Cañari, los niños son muy felices, hay un núcleo familiar muy fuerte. Y el núcleo familiar además se extiende a la abuela, a los tíos, a las tías. Entonces, los niños están protegidos. Y de lo que yo he visto, una niña especialmente, que se llama Paiwa, ella me acompañó a muchas comunidades cuando escribí Los hijos de la guacamaya, que es un libro sobre, en homenaje a los Cañari. El problema que tienen, por ejemplo, ahí es el rompimiento de las tradiciones, en el sentido de que hay muchas escuelas que les exigen que vayan puesto sudadera. Entonces los niños ya no pueden usar sus trajes autóctonos, que les gusta, que les encanta, pero ¿qué va a pasar? Que en las siguientes generaciones ya solamente los van a usar para las fiestas, nada más. Entonces sí se rompe un poco, la televisión también rompe un poco todo lo de las tradiciones tan maravillosas, las tradiciones orales de los pueblos indígenas. Cuando los chicos reciben el libro de Edna, primero el cambio de actitud de los chicos frente a la literatura también marca un proceso, ¿no? O sea, también es definitivamente muy marcatorio dentro de esto. Los chicos que reciben los libros de Edna, cuando los leen, se encuentran cautivados porque es una magia, es una narrativa que hechiza de verdad, porque cuenta la historia de una manera tan fantástica. Todos sus personajes son tan estudiados, tan reales, tan fantásticos, que logra que el chico se enganche y sin darse cuenta están envueltos en una realidad. Pero hay distintas formas de felicidad. Y yo encontré que el grave problema en la Amazonía, por ejemplo, es cuando a los pueblos les quitan sus tierras. Entonces, eso es a la vez tristeza. Entonces, los niños pueden ser felices de muchas maneras, y los niños, claro, la tristeza de los niños es igual, no tener un techo, no tener una familia, no tener comida, no tener cariño, eso es igual para todos. Bueno, yo escribo para que los niños lean. Y como yo fui una niña feliz a leer, yo creo que cuando los niños tienen esa aptitud y cuando tienen deseos de leer, ellos van a sentirse felices también. No es solamente un arte de imaginar. Es un arte de imaginar y de crear también. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando tú te imaginas, otra cosa es cuando creas.
Y entonces es el arte de poder poner a tu imaginación a crear. Y esa creatividad, pasarla al papel, a letras. Yo escribo porque es mi pasión, porque me hace feliz, porque eso es lo que me encanta hacer. Yo la llamo, en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar sobre ella, la diosa de la pluma y el papel. Y la llamo así porque creo que es una diosa, tiene que enmarcar valores humanos, y es una autora humana, es una autora que traduce esa humanidad y trata de proyectar en sus libros ese sentimiento, esos sentidos, esos sentimientos tan profundos y valores de los chicos, que tienen que desarrollarse en los chicos. La escritora o el escritor somos los creadores, pero los lectores son creadores también. Los lectores son creadores. Cuando tú lees sobre un árbol mágico, tú te imaginas, tú creas esa imagen. Y eso pasa con los niños cuando leen los libros. No es una imagen que ya está presentada, que está hecha, que alguien más lo hizo y les presenta a los niños, sino que ellos tienen que utilizar su imaginación justamente para crear. Son creadores. Los lectores se vuelven creadores. Pero yo sí puedo ser testigo fiel de que esa magia la transmite la escritora y la llega así intacta a los niños, porque los niños enseguida atrapan a los personajes y los hacen suyos. Hay personajes que viven en los niños durante años y no los olvidan. O sea, Edna Iturralde como escritora queda marcada porque su presencia, sus letras están ahí, pero los personajes mágicos son los compañeros de su vida durante largos años. Son mis personajes, son mis hijos, son parte de mí. Nacen en mi corazón, nacen en mi cerebro, vienen a buscarme, yo les doy vida y ellos después están ahí en papel para que los lean. Y por eso es lo que, ¿sabes? Que para mí es importantísimo que se lean mis libros. Es importante, porque yo creo que si no se leen los libros, los personajes se mueren. Y yo no quiero que se mueran mis personajes. Yo no sé, yo no soy una persona, bueno, yo soy una persona religiosa en el sentido que soy una persona, soy católica, no tengo creencias místicas, pero yo considero que el momento que yo estoy escribiendo sí me rodea una magia especial y me encanta. Los últimos libros que he publicado al momento es una trilogía, una saga, son tres libros en homenaje al Bicentenario que viene el próximo año. El uno se llama El perro, el farolero y una historia de libertad. Y comienza a finales de 1808, el 25 de diciembre, lo que se llamó la fiesta de Navidad, que en realidad fue una conspiración de Navidad. Y luego el libro termina pues con el 10 de agosto de 1809. El libro cuenta un perro. El segundo libro se llama El caballo, la rosa y una historia de rebelión. Y el tercer libro va desde 1812 a 1822. Así es que estos tres libros cubren toda una época libertaria en nuestro país. Lo trascendente que ella tiene es la capacidad, pienso yo, de traducir esa historia a una terminología más real, más sutil, más capaz de conquistar la imaginación, la mente y la razón de los niños y de los jóvenes, ¿no? Y de los adultos.
porque si detrás de esta imaginación, de esta narrativa tan extraordinaria, fantástica, está un mensaje de querer trascender con nuestra historia, de querer marcar nuestra historia, el mensaje llega. Bueno, yo escribo toda clase de temas. En realidad, la mayoría de mis libros están enfocados a nuestro país, porque es el país que yo amo y justamente yo quiero que la gente se conozca, que nos conozcamos entre nosotros y sepamos quiénes somos.